Catamayo avanza con su regeneración urbana. Esta semana retomamos los trabajos de construcción de aceras y bordillos en la calle Juan Montalvo entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Trabajos que se complementarán con la implementación de jardineras laterales que darán una variedad y ornamentación al lugar. Esta semana se reiniciaron los trabajos en la calle Juan Montalvo, lo que es la regeneración urbana. Ahí nos faltaba una cuadra por concluir, que es la calle Juan Montalvo entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Aspiramos concluirla, a lo mejor la próxima semana estamos concluyendo esta obra ya para hacer la intervención de todo lo que es la regeneración urbana que se hizo con la colocación de la carpeta asfáltica en el centro de la ciudad. Así es, en la calle Juan Montalvo se ha implementado un proyecto piloto que es un espacio que nos sobraba entre la acera antigua y el bordillo actual, se lo está utilizando como jardinera. Que una vez que concluyamos la obra, esto ya entrará el Departamento de Gestión Ambiental a realizar el sembrío de las plantas ornamentales para que quede un área verde bonita, para que se vea la calle con este espacio verde, que es una de las calles piloto que se va a implantar en la ciudad de Catamayo. Este y otros trabajos que ejecutamos en los diferentes barrios y sectores los hacemos por administración directa para ahorrar recursos a la institución, pero en esta particular obra de bordillos establecemos convenios con nuestra comunidad para la construcción de la acera, con el objetivo de ser inclusivos y generar mayores beneficios. En el sector Las Canoas, en el sector La Vega, se está realizando la construcción de bordillos, que es uno de los inicios o de las obras muy importantes para luego hacer la acera. El municipio ha emprendido en la construcción de bordillos en vista de que si dejamos que el usuario lo construya, cada usuario lo hace a su gusto, entonces no podemos tener una uniformidad en lo que es el proyecto vial. El municipio está haciendo los bordillos ya proyectado, en definitiva, cómo va a quedar la vía. Asfaltado con doble riego, pero ya se está definiendo con un proyecto vial. Entonces, ahora es muy sencillo de que el usuario, para hacer la acera, simplemente tiene que tomar referencia del bordillo que el municipio lo está construyendo. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.